Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Cerca del Ring, la previa. Estamos en este programa número 21 de Cerca del Ring, la previa. Una mesa bastante disminuida en cuanto a compañeros. ¿Qué pasó? No sé qué ha pasado. Me parece que cambiamos los compañeros por publicidades, Fercho. Se coparon las publicidades esta noche la mesa de Cerca del Ring, la previa. Sí, no, mira, tenemos material de sobra en el día de hoy. Nos están faltando los mates, pero obviamente la compañía de todos ustedes. Le mandamos un saludo grande a nuestros diferentes compañeros. Antes que nada, mi nombre es Gastón Jerque. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Para empezar a interactuar, para empezar a saber lo que va a suceder en este fin de semana boxístico. Un fin de semana que, en comparación al fin de semana anterior, viene con muchísimas veladas, tanto el día de viernes como el día sábado. El equipo de Cerca del Ring va a estar obviamente a full este fin de semana para hacerle llegar a todos ustedes la mejor información, estando en las diferentes veladas de boxeo, trayendo material obviamente del interior, donde va a haber también bastantes veladas boxísticas. Pero bueno, obviamente todo lo vamos a estar repasando en esta hora de Cerca del Ring, la previa. Que en este momento lo tengo a mi compañero, le ha robado la silla al capitán, se la ha robado. Le mandamos un saludo grande al señor Gustavo Fernández, que está con una lumbalgia que no le ha permitido poder estar en el día de hoy acá con nosotros. Pero tenemos la presencia del señor Fernando el Tano Galuso. Muy buenas noches, Gastón Jerque. La verdad que, bueno, adhiero al saludo para el capitán Horacio Gustavo Fernández, que como bien decías no pudo asistir el día de hoy. Le mandamos un gran saludo a Gus, y bueno, esperemos que esté disfrutando del programa desde la comodidad de su hogar y que nos pueda escuchar y se pueda informar como toda la gente esta noche, que lo vamos a informar de todo lo que va a pasar el fin de semana. Como bien anticipado, va a ser un programa muy cargado con mucha información, con audios, con todo lo que va a pasar el fin de semana. Y bueno, vamos a estar hablando de las veladas, de los boxeadores que van a ser protagonistas este fin de semana y de todo lo que va a pasar a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hoy podría ser tranquilamente una mesa de ping pong, ¿no? Sí. Me gusta el ida y vuelta. Igual hay obviamente nuestros compañeros de afuera. Hay material que viene fresquito, Fercho, porque nuestro amigo a quien presentamos, obviamente, nuestro compañero Rodolfo Armesto Larcher, también va a traer la mejor información porque estuvo presente en uno de los pesajes de las veladas que se va a realizar este fin de semana. Así que acaba de entrar en este preciso momento, así que le damos el saludo y la bienvenida al señor Rodolfo Armesto Larcher. Rudy, ¿cómo estás? Cómo me gustan las que me hagan trabajar parado, ¿eh? Nunca un asiento para el viejo. Lo tiene ahí atrás, Rudy, quédese tranquilo. Está ocupado con un auricular, nunca. Venga, corra mayor. Corra el auricular y se sienta usted. Rudy, ¿cómo estás? Muy bien, acá recién llegado del pesaje de Carolina Duer en el gimnasio en Palermo, así que con un poco de tos, sí, no un poco está. De agite, pero todo muy bien, gracias a Dios, acá en un nuevo programa de Cerca del Ring, la previa, número 21. Sé que este programa es mucho más rápido que el de los lunes, así que lo dejo seguir conduciendo. Así es, y bueno, le mandamos un saludo grande a nuestro operador técnico que está justamente del otro lado, el señor Leo Weisman. Nuestro camarógrafo del día de hoy, el señor Rodrigo Fauto, que está filmando el programa. Un saludo grande para él y para el señor Lucas Dotro, que está allí del otro lado. También le mandamos un saludo especial a nuestro compañero Ariel Rodríguez, que no puede estar presente en el día de hoy debido a un compromiso laboral. Así que un saludo grande para él y obviamente le estamos cuidando la silla de la conducción. Ya está el Garfield puesto. Ya está, Fercho. Está ahí, ¿eh? ¿Sabés qué significa eso, no? Que Leo quiere saber los medios de comunicación. Y le vamos a dar los medios de comunicación para Leo y para toda la gente que está pendiente de lo que vamos a estar informando, de lo que informamos, como todos los jueves, como todos los lunes hacemos también en Cerca del Ring Clásico. Pero bueno, vamos a informar a la gente cómo se puede poner en contacto con nosotros. Saben bien que lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Facebook, donde en este momento nos están viendo en vivo en Cerca del Ring Oficial. Además, superamos los 13.000, Fercho. Así es, superamos los 13.000. Le mandamos un gran saludo al Lobo Juan Manuel Vena, que nos trajo ese material de Trelew. Que explotó, que estuvo muy bueno el video de Lucas Matisse y se viene otra bomba, pero bueno, no vamos a adelantar mucho más, son dos bombas. Dos bombas, bueno, perfecto. Y bueno, como bien decíamos en Facebook, además pueden seguir toda la información del boxeo femenino en Boxeadoras Argentinas Oficial, en Twitter, @boxeadorasarg, el Twitter de Cerca del Ring, @cercadelring. Además, pueden comunicarse con nosotros por nuestro número de WhatsApp y por el número de la radio. El número de WhatsApp, como bien decía, es 15 24 97 54 85 y el número de la radio 4712 3514. Además, si quieren enterarse de todo lo que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, pueden hacerlo entrando a YouTube en nuestro canal Cerca del Ring.
Esas son todas las vías de comunicación para quienes quieran interactuar con nosotros. Pero ahora vamos a darle un saludo especial y una mención especial a nuestros nuevos auspiciantes. En este caso, le damos la bienvenida cerca del ring, la previa, a nuestros amigos del Golfo, las pizzas y empanadas del Golfo, donde vamos a ir a comer a la salida del programa, ¿verdad, Fercho? Así es, le mandamos un gran saludo a la gente de Pizzería del Golfo, que bueno, que ya estuvimos comiendo las semanas anteriores ahí, la verdad que sí, muy, las negociaciones muy a pleno, ricas, ¿no? Así es, muy muy ricas, le mandamos un gran saludo. Y bueno, seguramente nos veremos en un rato por ahí. Así es, el número de teléfono 4712-9674, lo repetimos, 4712-9674, la dirección Avenida La Plata 3578, eso está aquí en Santos Lugares. Pero no es la única, Fercho, porque tenemos más publicidades. Así es, así es. ¿Quieres que se lo diga? Sí, a ver, porque viene con un acento inglés esto. En inglés, Sweet Cookies, Orange and Lemon. Ahí está. Quiero. Lo bueno, que sería acá tenemos dulces, galletas, naranja y limón, sería la traducción. Bueno, en Facebook está como Sweet Cookies Orange and Lemon. En Twitter como arroba Sweet Cookies Oran de Lem. Sí, como el inglés a marzo, Fernando. Ah, bueno, sí. ¡Vosé no ten código! Y tiene el número de WhatsApp. Ahí obviamente lo estamos viendo en este preciso momento y leemos el número de WhatsApp para quienes quieran interactuar justamente con nuestra nueva publicidad. El número de WhatsApp es 1540271059. Y bueno, ahí pueden comunicarse obviamente, le agradecemos a todos ellos por confiar en Cerca del Ring, la previa, como así también nuestros amigos de Ronnie, los mejores guantes de boxeo, los tenemos allí presentes, nuestros amigos de Ronnie que confían en Cerca del Ring, la previa como desde el primer momento. Así que un saludo grande para todos ellos que apuestan a Cerca del Ring, la previa. Pero bueno, Fercho, es hora de empezar a interactuar un poco, empezar a conocer lo que sucede este fin de semana y lo que no va lo a suceder que no sucede este fin de semana. Porque uno de los combates que veníamos promocionando, uno de los combates que veníamos hablando, era el que se iba a dar en el Club Defensores de Villa Luján, más precisamente en la provincia de Tucumán, donde nuestra compañera Ángeles Merchant tuvo la oportunidad de realizar una gran entrevista con una de las protagonistas, que era Cecilia Sofía Mena, que iba a combatir ante la Indiecita Sánchez. Finalmente ese combate se cayó. Pero vos estuviste investigando, estuviste hablando un poco con los protagonistas. Contanos un poco qué es lo que sucedió para que no se diera este combate tan esperado. Y por todo lo que se fue hablando, como decía Gastón, la idea estaba todo pactado como para que se diera la pelea entre Cecilia Mena y Anaís Sánchez. Finalmente, como anticipabas, no se va a dar. Esto se debe a que los exámenes médicos de Anaís Sánchez no dieron bien, por lo cual la pelea se dio de baja. Pero tenemos que remontarnos a lo que había pasado previamente a esta pelea. Porque figura otra rival, ¿verdad? Así es, en BoxRec figura Ruth Estefanía Aquino, que iba a ser la rival de Cecilia Mena. Finalmente no será así. Recordemos, Ruth Aquino había tenido una pelea frente a Delfín Pearson, que bueno, que había terminado con una polémica por un supuesto codazo de parte de la boxeadora de Bélgica, que no había quedado todo esclarecido. Y bueno, tuve la posibilidad de dialogar con su padre, quien me dijo que el combate era por título AMB. Uh-huh. La AMB no le permitía disputar un título sin haber antes disputado otra pelea antes del título. Claro, necesitaba tener una victoria antes de poder acceder a la posibilidad por título mundial. Exactamente. Y ahí es donde aparece el nombre de Anaís Sánchez, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, justamente como decías vos, ahí es donde se termina cayendo la pelea por los estudios médicos que no dieron del todo bien, ¿verdad? Así es. Hay que destacar por el lado de Cecilia Mena, después de una gran nota que tuvo la posibilidad de realizar Ángeles Merchant, como bien la nombrabas recién, que está prácticamente en su mejor momento. Ella lo dijo en la nota, si hoy tiene que disputar un título del mundo, de hecho estaba a horas nada más de disputarlo, podía disputarlo y estaba en condiciones para hacerlo. Iba a tener una rival que no viene de quizás su mejor año, como es Anaís Sánchez. Sabemos, bueno, el no se le están dando problema. Las cosas, En este año 2017 para Anaís Sánchez es bastante negro. Sí, la derrota en Francia, lo que había pasado con el supuesto combate ante Verena Crespo. Recordemos que había cerrado un buen 2016, más allá de la derrota que había tenido. Pero bueno, arrancó con el pie izquierdo este 2017.
y parece que las cosas no se le están dando. Y bueno, nuevamente no la volvemos a ver arriba del ring por un tema quizás ajeno a lo boxístico. Sin embargo, para el 9 de septiembre sería la fecha estimada para este combate, ¿verdad? Así es, sería la fecha del 9 de septiembre, probablemente el enfrentamiento postergado para Nadia Sánchez y Cecilia Mena también en la provincia de Tucumán. Así que bueno, ahí está la información para aquel desprevenido que pensaba que Cecilia Mena iba a disputar el combate este fin de semana por el título vacante AMB de la categoría ligero. Habrá que esperar hasta el 9 de septiembre para verla combatir ante Andaí y la Indiecita Sánchez. Así que bueno, como le veníamos contando, cerca del ring estuvo trabajando, estuvo más precisamente en el pesaje de la velada que se dará este fin de semana, más precisamente el día viernes en el Salón Tattersall. Esto va a ser en el Hipódromo de San Isidro. Y nuestro amigo Rodolfo Ernesto Larcher, Rudy, como así siempre es. Lo tenemos acostumbrados, estuvo con la mejor información. Gran trabajo de Rodolfo Ernesto Larcher hoy. Una misión imposible, empezó así la mañana, al mediodía, porque fue al muy mediodía. Temprano. Muy temprano, 12:30 ya estaba todo listo en el gimnasio Al-Wesin de la calle Guatemala 4641 en el barrio porteño de Palermo. Y ahí estaban las protagonistas esperando el momento de subirse a la balanza. En su arranque empezamos por la categoría, las peleas más... A ver, me interesa escuchar esto. Las primeras en subirse al pesaje fueron Yara Altamirano, que viene de debutar y ganar su primer combate, que se medirá ante Jennifer Mendoza a 4 asaltos en categoría gallo. Altamirano dio 53 kilogramos y la debutante Jennifer Mendoza pesó 52 kilos. Va a ser a 4 asaltos en categoría gallo. Como dije, antes de arrancar con lo profesional, va a haber combates amateur. Esto va a arrancar a las 8:30 mañana en Etata. Bien tempranito. Temprano. Así que hay tempranito. Que estar atento a todo lo que va a suceder ahí, que cerca del ring va a estar presente. En el combate siguiente, en categoría super ligero, se medirán a 6 capítulos. Jeremías Nicolás Ponce, con 62 kilos 500, con un récord de 11 ganadas, ninguna perdida, ninguna empatada. Un gran prospecto para este año. Ante Martín Nicolás Matamala, que tiene 9 ganadas, 3 perdidas, 2 knockouts. Los dos pesaron 62 500 en abajo. Los dos con el pesaje clavado. Entonces. Exactamente. Después se viene el semifondo, que es por el título argentino que posee un amigo de la casa. Igual no se está olvidando de la pelea de Nicolás Meloño, otro de los amigos de la casa, porque Nicolás Meloño, recordemos, va a estar combatiendo en categoría welter ante Matías Raimundo Díaz. Vuelve a pelear Nicolás Meloño después del gran knockout que había conseguido. No tengo el pesaje de esa pelea. Capaz que me la perdí, no sé si está... Y puede ser que haya llegado unos minutitos. Sí, la verdad que los pido disculpas, no la tengo. Igual, la quédese tranquilo, Rudy, porque si usted se perdió ese pesaje, Meloño dijo quédense tranquilos, que yo les voy a mandar un audio y les voy a contar la pelea. ¿Te parece que vamos a escucharlo? Buenísimo, entonces. Vamos a escuchar qué nos decía Nicolás Meloño. Nicolás Meloño, el matador. Nada, quería darle saludos a la gente del ring, a toda la gente que nos hace el aguante, y contarles que nos vamos a estar presentando este viernes 4 de agosto en el Hipódromo de San Isidro, para realizar nuestra segunda pelea profesional frente a Matías Raimundo Díaz, un muchacho de Lobos. Tiene un poquito más experiencia que yo, pero bueno, nada, nos preparamos muy bien y nada, las cosas se hicieron a conciencia, y decirle a la gente que vaya que vamos a brindar un lindo espectáculo. Nada, muchas gracias a la gente de cerca del ring y a todos los que nos hacen el aguante. Nos vemos el viernes. Un abrazo grande para todos. Y bueno, ahí pasaba la voz de Nicolás Meloño, pero Rudy lo tenía ahí entre papeles, pero así ya tenemos el pesaje. Exactamente, Nicolás Meloño pesó 66.500 y Martín Díaz pesó 66.700. Así que bueno, disculpe que hay muchos papeles. Mucha información. Decir, que vengo corriendo del tren, así que llegué con lo justo. Ahora sí, Rudy, pasamos al semifondo, al título semifondo. Argentino. Título argentino a 10 asaltos entre alguien que nos quiere mucho y que dejó muchos saludos y que espera venir en septiembre toda una semana para poder ir a la radio a probar los sanguchitos. Bueno, buenísimo. Para el programa de lunes y para el jueves, ojalá podamos tener. Exacto. Tenerlo. Mauro Maximiliano Godoy, con 28 combates ganados, una derrota y 14 knockouts, pesó 63.400 en la báscula, va a defender su título argentino superligero ante Gabriel Fernando Puñales Calfín, con 24 combates, 7 derrotas, 5 empates y 9 knockouts a su favor. 63.400 a 10 asaltos. Un peleón.
Así es, Gabriel Puñales Calfín, que tuvo la posibilidad de combatir en Concordia en este 2017, va a ser el segundo combate que realiza. Exactamente, lo vimos allá, ¿verdad? Así es, lo vimos allá en Concordia, cuando empató frente a Gustavo el Perrito Vittori, que bueno, va a tener una nueva oportunidad para disputar un título, y va a ser ante un rival complicado como va a ser seguramente el Rayo de hoy. Un zurdo contra un derecho siempre es complicado. Sí. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de dialogar en este caso con Mauro el Rayo Godoy, boxeador que hará su tercera presentación en este 2017 también por título, pero vamos a escuchar qué nos decía el Rayo Godoy. Hola a todo el equipo de Cerca del Ring y a toda la audiencia, les habla Mauro el Rayo Godoy. Les quiero contar que este viernes voy a estar defendiendo el título argentino acá en San Isidro, en Buenos Aires, a través de la pantalla de Teis Sport. Voy a disputar mi título, mi primera defensa con Puñalev Calfín, un gran peleador, así que no se espera menos que una gran pelea porque es lo que va a hacer. Voy a salir a dar el 100% y a defender mi título, y seguro que él va a venir a ganarlo, ¿no? Así que bueno, no se lo pierdan, gracias a ustedes por el apoyo de siempre, por la compañía, todo el equipo, y bueno, muy preparado para este combate, pensando también después de este combate en lo que se viene. Tengo la idea de defender el título sudamericano en pocos meses, así que bueno, dependiendo del resultado de este viernes, todo va encaminado para una defensa del sudamericano y alguna chance de nuevo allí en México, donde seguramente volveré y haré un campamento y trabajaré con mi equipo allá. Así que bueno, contarle esas novedades y bueno, espero su apoyo este viernes a través de Teis Sport a las 23 horas. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por la banca de siempre y por la buena onda. Un cariño grande y bueno, desde el sur, la Patagonia, Neuquén, Mauro el Rayo Godoy. Bueno, ahí pasaba la voz de nuestro amigo Mauro el Rayo Godoy, que como decía va a estar combatiendo por el título argentino, defendiendo el título argentino de la categoría superligero. Lo decía, la idea es poder defender en septiembre su título sudamericano, el cual consiguió ante Damián Leonardo Yapur. Va a ser mucho tiempo, va a ser una pelea aquí en Buenos Aires, después de mucho tiempo el Rayo Godoy, hace bastantes años que no combate aquí, así que va a ser muy interesante poder verlo nuevamente. Y llegó el turno del combate estelar, el combate que protagonizará Carolina Raquel Duer, con 19 ganadas, 3 derrotas, un empate y 6 nocauts a su favor, que dio en la báscula 53-200, que defenderá por primera vez el título que le pertenecía a Carolina La Crespa Rodríguez, que por el tema de la maternidad y después la lesión lo tuvo que dejar, y ahora es oficialmente, porque tenía un interinato que claro, pasó a ser oficialmente ahora completo de nuestra representante. Y se va a medir con la sanjuanina María Cecilia Román, que hace poco fue campeona argentina de la misma categoría, de categoría gallo, que tiene 9 ganadas, 4 derrotas y un empate, y que pesó 53-300, y va a ser una dura rival, porque es aguerrida, va al frente, y habrá que ver cómo se planteará este combate, porque a lo mejor que vaya al frente le conviene a Carolina para atacar, para hacer contragolpear, bien digo, o si va a esperar a su rival. No me dijo nada, pero tenemos un audio, si quieren escucharlo, de cómo se preparó Cecilia Román para este combate. La María Cecilia Román no le voy a pelear, pero sé que no pierde desde el año 2014, así que hay que ver cómo se va a dar la pelea frente a Carolina Duer. Bueno, no la vio obviamente boxear, va a tener la posibilidad de verla a través de Cerca del Ring, pero ahora tenés la chance de escuchar qué nos decía justamente María Cecilia Román. Estamos con Cecilia Román, recién superado el pesaje. ¿Cómo te sentís para este combate? La última vez que habíamos hablado estabas por hacer una exhibición de boxeo en el CD número 2, buscando el título nacional. Ya tenés el título nacional, tu sueño era hacer la defensa o la búsqueda del título del mundo en el Cantón de San Juan, no se pudo dar, pero también se adelantó unos meses, ¿no? Sí, así es. Igual estamos, digamos, nos hemos preparado, sea en San Juan, donde fuera, el objetivo está, llegamos, cumplimos con la balanza y bueno, esperar hasta mañana. ¿Cómo fue la preparación de cara a este campeonato, a este título que se te adelantó? Porque habíamos hablado para fin de año, se te dio esta chance mundialista unos meses antes. ¿Cómo trabaja la cabeza? ¿Cómo trabajó el trabajo con Juan Ledesma, tu técnico? Trabajamos la verdad que muy bien, pues desde que me hice campeona argentina yo sabía que venían después los grandes desafíos, entonces ya empezamos a trabajar como campeona del mundo, digamos, no hace falta llegar a ser campeona, hay que hacerlo antes, y lo hemos venido trabajando y completo, en la parte física, técnica, para no dejar duda y dar todo arriba al ring.
Te tocó una rival difícil, que tiene el título, que tiene prácticamente la localidad. ¿Cómo eso se trabaja también? ¿Cómo lo manejaste con tu técnico? No, bastante bien, porque como te digo, yo vine acá a Buenos Aires con el objetivo de mejorar como boxeadora y ser la mejor. Entonces, digamos, esto es un desafío, es arriesgarse, pero con toda la certeza de que lo vamos a lograr. ¿Cómo es para una boxeadora que tiene su oficio, que tiene su trabajo desde el interior de San Juan, venir acá a la escuela de Juan Ledesma, que ha sido consagrado con grandes campeonas como Jessica Bo, Erika Faría? ¿Trabaja la emoción, trabaja la ansiedad para tener semejante técnico en tu rincón? Y por un lado, sí, digamos, a ver, objetivo cumplido, llegar, sí, porque yo no he sido de selección, no he tenido oportunidades de ir a Panamericano, todo eso. Entonces, bueno, hemos trabajado, llegamos hasta Juan, muy contenta de ser compatible con el trabajo que ellos hacen, de la manera que trabajan, así que, muy, muy contenta y en todo, la verdad, agradecerle a la gente de 3 de febrero, ahí la gente del CEDEN, haber entrenado ahí, es ideal, me llevo muchísimo conocimiento, he crecido muchísimo, el hecho de estar con Tuti, con la Tigresa, ver deportistas con mayúsculas y querer ser como ellas, ¿no? Porque yo cuando las vi digo, mirá dónde estás al lado de ella. Entonces, ver la posibilidad de ser como ella y bueno, mañana es la oportunidad. Bueno, mañana será la oportunidad. Invita a toda la gente que te está escuchando, que va a salir esta nota esta noche en Cerca de la Previa, Boxeadoras Argentina, para que vaya a cubrir este gran evento mañana en el Tatesen de San Isidro. Pero los invito a todos, bueno, a la gente de San Juan, deben verlo televisado, y bueno, gente de acá de Buenos Aires que me conoce, en este tiempo me he hecho amigo, han visto el esfuerzo, han visto lo que doy y que me apoya. La verdad que, digamos, los chicos de San Juan me dicen, che, ¿tenés hinchada ya también? Sí, la tengo, así que invitarlos para mañana a ver la pelea y bueno, y que festejemos el título mañana. Bueno, ojalá se te dé con éxito y ojalá después pueda defenderlo en el Cantón y San Juan, que lo quiero conocer. Esperemos que sí. Muchas gracias. Allí pasaba la palabra de Cecilia Román, gran entrevista que realizaba nuestro amigo Rodolfo Ernesto Larcher, justamente con una de las aspirantes al título. Pero en este caso vamos a escuchar al otro rincón. Tuvimos la oportunidad también de dialogar con Carolina Duer, así que vamos a escuchar justamente qué nos decía la turca Duer. Estamos con Carolina. Con Carolina Duer, luego del pesaje para hacer carrín, Boxeadoras Argentinas. ¿Cómo te sentís en esta nueva chance mundialista de defender por primera vez tu título de la Federación Internacional de Boxeo? Hola, bien, muy contenta. Hice un entrenamiento muy intenso y estoy contenta porque, bueno, sé que Cecilia también entrenó mucho y va a ser una pelea buena. Pero estoy lista para una batalla fuerte y corta. Es bueno que esto en Argentina se dé, que buenas boxeadoras argentinas peleen entre sí y más por un título del mundo, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí, las peleas entre argentinas siempre son, generalmente son buenas porque el nivel que tenemos acá sostengo que es el mejor del mundo y entonces pelear entre nosotras es algo positivo. Me decía que te estabas preparando para pelear con la Crespa Rodríguez y que por qué no se, bueno, supongo que por la maternidad la Crespa no se pudo dar este combate. Me parece que ella dejó de boxeo por un motivo de salud. Y se dio la posibilidad de pelear con Cecilia. Sí, Román. Sí. Bueno, invitar a la gente que mañana va a estar ahí en el Tatesen y que va a estar escuchando esta nota acerca de una previa para que vaya a verte. Mañana a partir de las 20:30 les esperamos en el Tatesen de San Isidro y a partir de las 22 por TIC la transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias y éxito. Gracias. Allí pasaba la voz justamente de Carolina Raquel Duer, que combatirá ante María Cecilia Román, como le íbamos repitiendo, en el Salón Tattersall de San Isidro por el título FIB, defendiendo su título FIB de la categoría Gallo. Pero bueno, ahora tenemos que pasar obviamente a lo que va a seguir aconteciendo este día viernes. Vamos a seguir aquí en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la Federación Argentina de Box. Me tomó donde, un relleno de San Isidro. Sí, así es, así donde va a estar arrancando el torneo regional, Rudy. Exactamente, torneo regional de mayores varones que va a ser clasificatorio para el nacional, que se va a hacer en Catamarca, en este caso Capital Federal y Gran Buenos Aires, región 1. Va a haber otras regiones, como más adelante va a comentar nuestro compañero Fernando El Tano Galuso, como la de Cuyo y otras regiones. Lo que va a pasar mañana en la Federación de Box se va a dividir en dos días. Mañana los combates principal
y después se combatirá el viernes 4 y los que ganen combatirán el sábado 12. Un grupo va a empezar a dividir distancias con sus compañeros y los que están, lo que sería así como el bye en las, cuando uno hace un fixture, sí, combatirán con los ganadores del viernes el día 12 de agosto, así que hay unos cuantos byes por categoría, así que si querés te cuento qué categorías va a haber mañana. Dale, vamos arranca a repasar qué habrá mañana entonces. Categoría 56 kilogramos, donde habrá 6 combates, en categoría 66 combates y 1, 2, que quedan libres que competirán el 12 de agosto. En categoría 64 kilogramos habrá 1, 2, 3, 4, 5, 7 combates. No me contó los combates, Rudy. ¿Qué no los combates? Bueno, se lo vamos contó a leer los combates. Dale, el día de mañana. Bueno, en categoría 56 kilogramos, Darío Barde contra Nelson Villanueva, Facundo Reynoso contra Alan Vivas, Diego Policino contra Mariano Batione. En el cuarto combate, Leonardo Virsi contra Sergio Jiménez, Agustín Lavarello se medirá contra Leonel Barrientos y Tomás Acevedo se medirá con Leandro Gómez. Y quedan libres para el 14 de agosto Julio Barbosa, Maximiliano Maidana, que según el fixture como termine, se medirán con los ganadores de lo que surja el viernes. Lindo duelo, iba a decir Rudy, en categoría 56 kilogramos. Como bien decías, Agustín Lavarello, Leonel Barrientos, se vuelve a dar el duelo que se había dado por título metropolitano en la fecha en Flores. Lo voy a sorprender, hay varios de esos. Bueno, paso a la categoría 64 kilogramos. En el combate número 7, Kevin Martínez con Ignacio Iribarren. En el octavo, Alejandro Denis Fierro contra Rodrigo Lariguet. Maciel Ayala hará lo propio contra Matías Aguas. Misael Ayala ante Matías Aguas. Sí, sí. Guido Anselmi contra Martín Torranco en el combate número 10. Mariano Sandoval, Damián Geniales en el número 11. Axel Brogui contra Maximiliano Medina. Y en el combate número 13, Cristian Rodríguez, Isaías González cierran la categoría 64 kilos. Los que quedan libres pelearán con Elías Vallejos, Maximiliano Alfonso, Ariel Miño, Matías Bandani, Miguel Burgos, Miranda, Luciano Gorgo, Nicolás Andino y Sebastián Chávez. Muchos libres quedaron en esta categoría. Es la categoría con más pugilistas que se anotaron. ¿Quiere que le cuente la categoría 69 kilogramos? Por favor. Miguel Escaringe ante Lucas Winter, Gabriel Cuello ante Juan Romero, Lucas Codrich ante Federico Chinina, el gran combate del día de mañana en el regional, Mauro Tolomeo ante Iván Gutiérrez, Ezequiel García ante Dante Arce y Santiago Miranda ante Alejandro Noguera. Vamos a pasar a la categoría 75 kilogramos. Los que quedan libres, Alfredo, así es. Alfredo Martins, Luca Algarañaz, Emanuel Ischardan, Jonathan Chazarretas, Camilo Yáñez, Kevin Rey Moro, Francisco Verón, Nicanor Vanga, Joel Peralta y Facundo Gómez. Todos estos pelearán el 12 de agosto. ¿Cuántos nombres en 69? En 75 kilogramos. Una de las categorías más competitivas. En 75 kilogramos, Pedro Delgado ante Brian Trejo, Rodríguez Dos Santos ante Nicolás Reynoso y Leandro Almirón ante Daniel Romero. Quedan libres Tomás de Mora, Franco Toto, Martín Irace, Alexis Basualdo, Matías Ruiz. Y por último, la categoría 81 kilogramos, Federico Dotti ante Mauro González, Ángel Pastor ante Juan Cacheiro y Ezequiel Álvarez ante Franco Madueri. Así que bueno, esos van a ser los combates del regional del día de mañana. Del día de mañana, los combates regional de la FAP. Exacto, de la FAP. Y bueno, Fer, tenemos que repasar una información más que nos llega fresquita, ¿no? Así es, desde La Rioja, más precisamente, que bueno, como decía de recién Rudy, anticipó en la región de Cuyo, que va a ser la región 4 de este regional, donde se van a presentar varios boxeadores de varias provincias. Por su parte, la provincia de La Rioja va a presentar 9 boxeadores, San Luis 9 boxeadores, Mendoza 6 y San Juan 7 boxeadores, así es, 7 boxeadores va a ser el total de lo que va a ser el regional en la región de Cuyo. Esta información viene de parte de Ariel Álvarez, de la Federación Salviseña de Boxeo. Exactamente, fresquita. Obviamente, también le mandamos un saludo grande a Lucas Malfatti, otro de los grandes colaboradores que tiene cerca del ring la previa. Pero bueno, tenemos que continuar obviamente con la información, porque el día viernes Rudy se retira a 20:30, ya va directamente para la producción. Tenemos que seguir repasando los combates que se van a dar este fin de semana. En este caso nos vamos a ir viajando en un vuelo express, ¿te parece, Fercho? Volvemos a Córdoba. Polideportivo General Paz, lugar que ya conocemos. Así es, precisamente ahí tuvimos la posibilidad de disfrutar una linda velada. Y se va a dar otra velada muy, muy linda,
que en realidad no van a ser muchos combates, pero bueno. ¿Me quiere contar qué va a suceder justamente allí? Por supuesto, querido Gastón. Va a estar enfrentándose en una de las peleas más importantes de la noche. Vamos desde la menos importante a la más importante, sí, por así decirlo. Sí, digamos, los que menos estrella tienen en la cartelera, porque las peleas son todas importantes. Sí, exactamente. Podemos decir que son batallas también, obviamente. Por supuesto. En categoría super ligero, Matías Elízer Carmona va a estar enfrentándose a Sebastián Martínez. Déjame recordarte que es la tercera vez que se enfrentan. Va una victoria para cada uno. Se verá qué pasará este día viernes. En otro de los combates. ¿Quiere que le diga el pesaje? Por favor. Nos informó el capitán Gustavo Fernández de la calidez de su hogar. Así bueno. Que recordamos justamente el combate de la categoría superligero. Matías Elízer Carmona, 63,7 kilos. Juan Martínez, 63,3 kilos, Fer. Bueno, en la categoría medio, Rodrigo Del Greco, que se encuentra invicto con 7 peleas ganadas, va a estar enfrentándose a Sergio Mauricio Cabral en lo que va a ser el segundo combate de la noche. Gastón. 71,2 kilos para Rodrigo Del Greco y para Sergio Carabajal, 70,8 kilos. Y tuvimos la oportunidad de dialogar justamente con Rodrigo Del Greco, Fer. Así es, con Rodrigo Del Greco, que nos decía lo siguiente. Hola, buenas noches, oyente de Cerca del Ring. Soy Rodrigo Del Greco, tengo 22 años, vivo en Córdoba capital. Soy boxeador profesional, invicto en 7 peleas con 5 knockouts. Voy a estar peleando mañana en el Polideportivo General Paz. La velada será transmitida por América Sport a las 23 horas. Esta chance me llega por ser local y tener muchos amigos que me siguen en las peleas. Espero que sea un lindo combate para que toda la gente se vaya conforme. Aprovecho para mandarles un saludo grande a los amigos de Cerca del Ring, la previa. Ahí pasaba el audio de Rodrigo Del Greco, quien, como decíamos, va a estar enfrentándose en peso medio a Sergio Mauricio Cabral. Van a cerrar la velada en el Polideportivo General Paz en categoría supermedio el invicto Claudio Andrés Luquez, de 7 peleas ganadas sobre 7 disputadas, frente a Leandro Gabriel Rojo, de 4 ganadas, un empate y una derrota, Gastón. Gabriel el Gallo Rojo, 73 kilos clavados, mientras que por su parte Claudio Bocha Luquez pesó 70,9 kilos. Esta es la información de la velada que se dará justamente en el Polideportivo General Paz en la provincia de Córdoba. Y nos quedamos en Córdoba. Nos quedamos en Córdoba, así es, porque tenemos en este caso la oportunidad de repasar lo que sucederá en el Centro Social y Deportivo Brinkmann en la provincia de Córdoba, donde va a haber una velada profesional y obviamente una velada boxística amateur. Pero antes que lo contemos nosotros, Fer, tenemos el audio de uno de los organizadores, en este caso de la velada. Estamos hablando de Carlos Tecio, que nos contaba qué es lo que sucederá justamente este día viernes en el Club Social y Deportivo Brinkmann. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes, audiencia, buenas tardes, oyentes, ¿cómo les va? Les voy a contar un poco. Yo soy Carlos Tecio, de Porteña, provincia de Córdoba. Soy organizador de eventos de boxeo, tengo una escuela de boxeo. Hace 2 años y medio que vengo haciendo esto, poniéndole el pecho. Quiero contarles un poquito a ustedes, a Gastón y Cerca del Ring, la previa, que están en contacto conmigo. Bueno, estamos organizando para mañana, viernes 4 de agosto, desde las 21 horas, en Brinkmann, provincia de Córdoba. Vamos a hacer un evento boxístico con una pelea profesional. Te voy a estar nombrando ahora la pelea. Primera pelea, Mario Ocampo, Porteña, versus Enzo González de Ceres, Alan Ringo Erard, Porteña, Mauricio Luquez de Arroyito. Tercera pelea, Juan Pablo Gaguino de Porteña, Juan Pablo Boliese, San Guillermo. Cuarta pelea, Franco Gerbaudo de Arroyito, Lucas Morales de Rafaela. Quinta pelea, Iván Brunetti de Devoto, Leonardo Pucheta de Arroyito. Sexta pelea, Jazmín Flores de Morteros, Laura, la princesita Gijena, de Villas Carlos Paz. Semifondo, Marcelo Dinamita Bertotti, de Porteña, Claudio López, de San Francisco. Fondo profesional, Julio César Tosorato, de Morteros, Lucas La Araña Pereira, de Villa Carlos Paz. Estas son las peleas que se va a hacer esa noche en Brinkmann. Viernes 4 de agosto, sería mañana. Así que bueno, estamos en eso, estamos preocupados en este tema, que las cosas salgan bien,
que en ese pueblo, o sea, ciudad, digamos, de Brinkman, hacía mucho que no se hacía. Así que bueno, tratamos de que todo salga bien. Y mañana a las 11 de la mañana va a ser el pesaje de los chicos profesionales más las pibas. Así que a toda la gente de ahí de la zona, las radios, televisiones que quieran ir al pesaje y después, bueno, va a haber una conferencia de prensa, pueden hacerlo. Se estará haciendo ahí en Brinkman, en la televisión de ahí de esa ciudad. Así que están todos invitados. Y bueno, Gastón, te cuento un poquito acá. Yo hace 2 años y medio que empecé con esto, que la vengo remando. Soy profesor, estoy yo con otro chico, Rodrigo Startac, hicimos el curso de profesores, tenemos una escuela, la escuela se llama Ejemplo de Vida, estamos luchándola con chicos de la calle que están metidos en problemas, que todo el mundo sabe, bueno, apuntamos mucho a eso, la gente despacito se va arrimando, va colaborando. Así que bueno, la estamos luchando. Yo hace 2 años y medio y hoy ya me incorporé hace de enero que pudimos conseguir un local para poder abrir la escuela. Antes la tenía de un lado para el otro. Cuando yo empecé acá, el 8 de diciembre del 2014, estamos al aire libre trabajando en una plaza. De ahí nos prestaron, el Club Gorch nos prestó el salón. Bueno, estuvimos un tiempo ahí, nos volvieron a sacar, volvimos de vuelta a la plaza. De la plaza lo llevó al patio de mi casa, donde seguimos trabajando, no bajábamos los brazos. Y hoy le doy gracias a Dios y a toda la gente que se va arrimando y nos va ayudando. Pudimos alquilar un salón y bueno, y armar nuestra escuelita, que de a poquito la estamos terminando. De corazón, Gastón, a la radio, no sé lo que es, cerca del ring, la previa, muy agradecido por todo, por encontrarnos nosotros, que estamos tan lejos. Y bueno, y a la vez ahora nos sentimos tan cerca, ¿no? Un millón de gracias y estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias por... Allí pasaba la voz de Carlos Tesio, organizador de la velada en el Centro Social y Deportivo Brinkman, a quien le mandamos un saludo grande y vamos a estar subiendo el audio completo con donde nos cuenta toda la situación allí del boxeo en Brinkman. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a él por haberse tomado la amabilidad de enviarnos este audio. Así es, bueno, repasó todo, todas las peleas amateur, las profesionales. Y bueno, nos vamos para el sábado, Tonga. Sí, descansamos el viernes, sábado, ya está. El viernes, llegamos. Listo. Y nos preparamos para ir a Quilmes. Ah, al porvenir. Ah, bueno, elegiste rumbo directo. Sí. ¿Vas a estar presente? Voy a estar presente. Vamos. ¿En dónde vas a estar? En el club El Porvenir de Quilmes. Ah, uno de los lugares que más boxeo ha habido en este 2017. ¿Fue? Así es. Creo que más ha sido también. También. Es uno de los lugares donde casi todos los meses organizan velada, como decías. Normalmente una vez por mes. Pero bueno, vamos a ir repasando los combates que se van a dar el día sábado, como decíamos. En peso medio, el primer combate de la noche, Miguel García, una pelea empatada, va a estar enfrentándose a Claudio Javier Chávez en el primer combate de la noche. Claudio Javier Chávez, una ganada, 2 perdidas. Por su parte, en categoría ligero, Sergio Gabriel Quintana estará realizando su quinto combate como profesional. 3 victorias y 1 derrota. Enfrentará al debutante Reuquén Kona, Facundo Arce, más conocido como Facundo Arce. Ahora sí debuta Facundo Arce. Ahora sí, recordemos que su pelea ante Brian Leiva se había caído porque Brian Leiva no tenía los estudios médicos en orden. Esto había sucedido en la Federación Argentina de Box hace 2 semanas atrás, así que será finalmente el debut de Facundo Arce como boxeador profesional. Una de las peleas que particularmente me interesa y que va a seguramente llamar la atención de muchos en lo que va a ser la velada en el porvenir, va a ser el enfrentamiento entre Pablo José Perrito Paz frente a Luciano Gillo Valdor. Recordemos, Pablo Paz, una pelea ganada, 1 perdida, 2 empatadas por parte de Luciano Valdor, 5 ganadas y 1 perdida. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de dialogar con Gillo Valdor, ¿verdad? Así es, tuvimos la posibilidad de dialogar con él hoy y nos decía lo siguiente. Bueno, mi nombre es Luciano Valdor, me dicen Gillo, soy de Bursaco. Les cuento que este sábado 5 del 8... voy a estar peleando a 4 rounds contra el chaqueño Pablo Paz en el Club Porvenir de Quilmes, en la categoría gallo. Me estuve preparando bien después de mi última pelea contra Torres con mis entrenadores Andrés, Pato y Alberto Zacarías. Me siento fuerte para este sábado. Voy de visitante a dar lo mejor de mí. Espero traerme el triunfo.
Les mando saludos al equipo Cerca del Ring. Ahí pasaba la voz de Luciano Gillo Baldor, que como decíamos va a estar enfrentándose en peso gallo a Pablo Paz en otro de los combates de la noche en categoría welter. Uno de mis preferidos, ¿eh? Así es, Juan Leal, que viene invicto, 4 peleas ganadas, va a estar enfrentándose ante Lucas Samuel Martínez, que tiene por ahora una sola pelea ganada. Y bueno, por su parte en la categoría ligera, para continuar con esta velada, Cristian Daniel Antonio, de 2 combates profesionales, los 2 con triunfo, enfrentará a Martín Orlando Rocha, que tan solo tiene un combate donde ha caído derrotado. Así que ese va a ser otro de los combates del Club Social y Deportivo El Porvenir. Y el único combate femenino de la noche lo van a estar... Protagonizando. Exactamente, diría Ariel. Totalmente, es la mía. En peso pluma, Ana Romina Huichapani se va a estar enfrentando a Elizabeth Britos. Recordemos, Romina Huichapani, 4 peleas ganadas, se mantiene invicta. Elizabeth Britos, 1 ganada, 1 empatada. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Romina Huichapani, la boxeadora de Santa Cruz, que nos decía lo siguiente. Hola, buenas noches. Soy Romina Huichapani. La verdad que un gusto volver a tener contacto con ustedes. Les cuento que este sábado voy a estar combatiendo en la ciudad de Quilmes. Voy a tener que realizar muchos kilómetros desde mi Santa Cruz querido hasta su provincia de Buenos Aires, pero estamos muy muy contentos, ¿no? Esperando con muchas expectativas la pelea del sábado, así que los invito a todos los que se puedan llegar a acercar al Club El Porvenir, bienvenidos sean. Les mando un saludo muy grande a todos, a los seguidores de Cerca del Ring La Previa, un saludo muy grande y abrazos cordiales, ¿no? Chao, chao. Allí pasaba la voz de Romina Huichapani, la boxeadora justamente de Pico Truncado de la provincia de Santa Cruz, que va a estar realizando su primera presentación aquí en la provincia de Buenos Aires. Así es. De manera profesional, porque la hemos visto en los torneos nacionales cuando era boxeadora amateur. Así que bueno, y también para destacar, es una de las veladas, la primera después de mucho tiempo. Recordemos cuando hicimos la entrevista en Cerca del Ring, el programa de los días lunes con Sergio Rodríguez, donde le habíamos preguntado por qué no hacía peleas femeninas. Así, y bueno, es. Así que acá está. Se había dado una velada anterior cuando había combatido Yara Cortés. Pero bueno. Muy cierto. Pero bueno. No había sido en El Porvenir, ¿verdad? Sí, había sido en El Porvenir. Bueno, mire, lo que es estar al tanto de todo, Fer, ¿eh? Pero... usted sorprende. Y que había peleado con Yara Altamirano. Claro. Y Yara Cortés con Yara Altamirano. No, eso fue en Rafael Calzada. Ah, bueno. Cuando ganó Yara Altamirano. Ah, bueno. Usted está al tanto de todo, Fernando. Siempre. Ajá. Entonces, ¿cuál es la pelea principal de la noche? El invicto Brian Damián Chávez, en categoría súper ligero, va a estar enfrentándose a Carlos Andrés Chaparro. Recordemos el récord de Brian Damián Chávez. 10 peleas ganadas, 0 perdidas, 0 empatadas. Por parte de Carlos Andrés Chaparro, 7 ganadas, 13 perdidas, 0 empates. Esa va a ser la velada que se disputará este día sábado en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, con muchísimos combates profesionales, donde Cerca del Ring también va a estar presente, como así también tenemos que repasar los diferentes combates. Vamos a hacer un cambio en la grilla, Fer. Ah, bueno, sí, me sorprende, porque... me va a sorprender. Sí, vamos a sorprender. Esto se lo está enterando en este momento, pero no se asusten. Vamos a repasar lo que sucederá, este día sábado en la Federación Argentina de Box. Donde también el viernes va a haber boxeo en la FAB, pero el sábado también va a haber boxeo en la FAB. En este caso va a ser una presentación profesional con una totalidad de 5 combates profesionales, Fer. Así es, recordemos a la gente, en categoría pluma, Fernando Rubén Montoya, de 1 pelea ganada, 1 empatada, va a estar enfrentándose a Matías Daniel Olivera, de 0 ganadas, 3 perdidas. Por su parte, en la categoría mediano, uno de los boxeadores que está teniendo muchísima trayectoria, muchísimos combates, podríamos decir, en este último tiempo. Continuidad, esa era la palabra. Viene, obviamente, de boxear en la Liga de Campeones del Oeste, pero de manera profesional hará su 4ª presentación. Estamos hablando de Ramón Matías Lovera, que enfrentará a Matías Alberto Reynoso en otro de los combates allí en la Federación Argentina de Boxeo. Otro de los combates interesantes de la noche, en categoría ligero, Nicolás Emiliano Paz, de 3 peleas ganadas... sobre 3, va a estar enfrentándose a Rodrigo Jonathan Martínez, de 2 peleas ganadas, 1 perdida y 1 empate. ¿Quiere que le cuente algo? Dígame, Gastón. Va a haber pica en este combate. ¿Quiere saber por qué? ¿Por qué? Escuche entonces la palabra de Nicolás Emiliano Paz. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, agradecerles a todos por el espacio brindado. Soy Nicolás Paz, de Garín, soy boxeador profesional.
y este sábado, si Dios quiere, voy a estar haciendo mi cuarta presentación como boxeador profesional. Voy a estar peleando contra Rodrigo Martínez, un chico de San Martín, boxeador que también tiene 4 peleas, tiene 2 ganadas, 1 perdida y 1 empate. Es un chico muy, muy fuerte, Martínez, muy, muy aplicado. Ya nos conocemos del amateurismo, nos enfrentamos en 2 ocasiones. Bueno, lamentablemente perdí en las 2 ocasiones que nos enfrentamos, así que esta peleita es como un desafío para mí, ¿no? Es un desafío personal porque me ganó las 2 veces y bueno, hoy por hoy yo estoy invicto en el profesionalismo y también quiero cuidar mi invicto. Y también es una pelea que creo que los dos la queríamos hacer ya hace tiempo, ¿no? Cruzarnos en el profesionalismo porque ya hay una rivalidad, aparte él tiene un buen nivel y creo que yo también estoy a las alturas. Así que, bien. Bueno, con mi equipo tenemos muchas expectativas para esta pelea. Hicimos una preparación muy específica para pelear con Martínez ahora el sábado. Así que bueno, los invito a todos el sábado a partir de las 23 horas por Teis Sport a que me hagan el aguante y a que miren la pelea, que les aseguro que va a ser muy buena. Le mando un gran saludo a toda la gente de cerca del ring y bueno, muchas gracias por el espacio. Dios lo bendiga. Allí pasaba la voz justamente de Nicolás Emiliano Paz, que nos contaba esa pica que hay de su época como amateur ante Rodrigo Jonathan Martínez y que se encontrarán de manera profesional. ¿Romperá la racha Nicolás Paz? Yo creo que sí. Me la juego a que el boxeador allí de la zona de Garín va a tener un buen combate y posiblemente se pueda llevar el triunfo, pero hay que estar atentos a lo que sucede allí en la FAB. ¿Le parece si seguimos repasando los combates, Fab? ¿Cómo no, Gastón? Bueno, vamos a pasar a la categoría supermedia, donde Jonathan Wilson Sánchez enfrentará a Javier Alberto Mamani, boxeador, recordemos que estaba programado para la semana pasada, pero suspendió su combate y estará presente aquí en la FAB. Tremendo duelo va a ser. Recordemos, Jonathan Sánchez, 11 peleas ganadas, 0 perdidas, 0 empatadas. Javier Alberto Mamani, de vasta experiencia, 39 ganadas, 15 perdidas, 1 empate. Y bueno, ¿cuál es la pelea de fondo de la Federación Argentina de Box? Peso medio, Marcelo Fabián Cáceres, Pito Cáceres, va a estar enfrentándose a Guillermo Rubén Andino en búsqueda del título interino del Consejo Mundial de Boxeo Latino, de la categoría peso medio. Va a estar, como decíamos, Marcelo Fabián Cáceres, 15 peleas ganadas, 3 perdidas por parte de Guillermo Rubén Andino, 11 ganadas y 2 perdidas, Gastón. Bueno, eso será lo que sucederá justamente en la Federación Argentina de Box, donde también cerca del ring va a estar presente para llevarles a todos ustedes las mejores novedades. Pero tenemos ahora, Fercho, que repasar lo que sucederá en San Nicolás, en el Complejo Centro. Así es, donde va a haber 2 combates de carácter profesional. En categoría superpluma, Hugo Alfredo Santillán va a estar enfrentándose a Sandro Daniel Leiva. Y en otro de los combates, en categoría pesado, Rogelio Marrossi va a estar enfrentándose a Cristian Nazareno Fernández. Y bueno, justamente hablando de Rogelio Marrossi, quien había hablado con nosotros el día lunes comentando su duelo con Alejandro Valori, ahora nos va a comentar qué es lo que sucederá justamente en el Complejo Centro, así que vamos a escucharlo en este preciso momento. Hola amigos de Cerca del Ring, mi nombre es Rogelio Rossi, soy de la ciudad de San Nicolás. Este fin de semana, el sábado, estoy peleando en el Complejo Centro de acá de mi ciudad, ante Nazareno Fernández, un oponente que ya nos hemos encontrado arriba del ring. Bueno, hacemos la revancha. Un oponente muy duro, muy fuerte, de fuerte pegada. Estamos bien preparados, vamos por el knockout. Y también nos acompaña esa noche, pelea Hugo Santillán de Villa Constitución, que hace también una pelea revancha con Chico Leiva, que ya han peleado también. Así que una noche de revancha y bueno, nos preparamos bien, esperamos tener un buen desempeño y que salga una linda pelea. Más allá del resultado, que la gente se vaya conforme, porque como siempre nos brindamos con todo arriba al ring. Bueno, un saludo para los muchachos de Scalrin, un abrazo y bueno, esperemos la victoria y el lunes poder comunicar una victoria. Un abrazo. Y allí pasaba la voz justamente de Rogelio Marrossi, que nos contaba qué es lo que sucederá en el Complejo Centro, obviamente en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Nicolás. Pero ahora sí, Fercho, en estos últimos 5 minutitos que tenemos, vamos a repasar rapidito las veladas que nos quedan de este día sábado. ¿Qué te parece si repasamos lo que sucederá en la Asociación Cultural y Deportiva Libertad en Don Bosco? Así es, Gastón, como bien decías, va a haber 2 combates de carácter profesional.
que ya te voy a estar repasando. Sí, ¿quiere que lo ayude Farcho con esto? Por favor, sí, dale. Bueno, uno y en peso mediano, Martín Nicolás Sosa, debutante, enfrentará a Gennaro Daniel Nozzi, también otro de los chicos debutantes, en lo que va a ser una velada donde todos los boxeadores se estarán realizando su primera presentación como profesional. Así es, y la segunda pelea en categoría crucero, Nicolás Leandro Gañaraz va a estar enfrentándose a Jonathan Martín Giovenale. Y bueno, seguimos obviamente en el trajín de combates de este día sábado, donde en el Club Unión Espeleta habrá una presentación profesional. En este caso será la presentación de Hernán David Pérez ante Ezequiel Osvaldo Benítez en la categoría supermediano. Esto hay que destacarlo, que va a ser dentro del marco del torneo Guantes de Oro de campeones, Liga de Campeones del Sur, que bueno, que se va a estar llevando a una nueva fecha y va a tener un combate profesional que recién nombraba Gastón. Exactamente, y bueno, para ir finalizando y darle obviamente el bloque amateur a este día sábado, hay que recordar que va a haber una nueva fecha de la Liga de Campeones del Oeste, en este caso va a ser en el Club Midland, el sábado 5 de agosto, a partir de las 21 horas, con un valor de 100 pesos la entrada. El combate más atrayente de esta velada será la unificación del título de la categoría 60 kilogramos entre Adrián Ibáñez de La Matanza ante Fernando Martínez, obviamente también de aquí de la provincia de Buenos Aires, más precisamente del partido de Merlo. Va a haber muchos combates, así que hay que estar atento a lo que suceda justamente allí. Vamos a repasar la dirección. Eva Perón, 1657. Esto queda en el barrio Libertad de Merlo. Ahí me llamó la atención uno de los combates femeninos por el cinturón de los 60 kilogramos. Nicole Morales, actual campeona nacional, va a estar enfrentándose a Florencia Salazar. Sí, y a pesar de que está programado el combate de los 54 kilogramos entre Camila Alegre y Micaela Sarfati, hoy dialogamos con Micaela Sarfati y nos comentó de que no se va a realizar ese combate y habrá que esperar una semana más para verla. Y bueno, una lástima que no se dé, un combate que se había dado en la Liga Metropolitana, si mal no recuerdo, precisamente por el título metropolitano de la categoría con el que se había quedado Micaela Sarfati en su momento, Gastón. Y bueno, Fer, en estos últimos minutitos ya de programa, vamos a repasar lo que sucederá rápidamente a nivel internacional en una de las veladas más atrayentes. En el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, va a estar presentándose Vasil Lomachenko ante Miguel Marriaga. Esto va a ser por el título mundial superpluma de la OMB, en uno de los combates más atrayentes. ¿Se viene una posible nueva victoria de Vasil Lomachenko, Tonga? Yo creo que sí, es el boxeador preferido, por lo menos para mí, es sin uno duda. De los boxeadores más vistosos, podríamos decir. Coincido, y seguramente va a tener una muy buena presentación, y más que nada peleando por un título como muchos esperan, ¿no? Y bueno, hablando de boxeadores extranjeros, tenemos que anunciar el retiro de uno de los más grandes, ¿no? Así es, 41 años para Vladimir Klitschko, que bueno, anunció su retiro, en realidad su agente anunció el retiro del boxeador ucraniano. Qué bueno que se tomó el tiempo, que tuvo una pelea recordada este año. Y bueno, finalmente la hora del retiro llegó, como bien decíamos hoy que dialogábamos, le llegó la hora a Robert Guerrero. Y esta vez le toca a Vladimir Klitschko, que bueno, que había tenido esa pelea que decía frente a Anthony Joshua. Así es, vamos, entonces la revancha quedará para otra vida, ¿no? Y sí. Y bueno, ya a últimos minutos, como veníamos diciendo, Fer, nos despedimos, será hasta el próximo jueves, ¿le parece? Nos despedimos y tiro una más de boxeo femenino internacional. Me encanta, a ver qué tiene. Nikki Adler versus Clarissa Shields. Apenas 4 combates, ya una posibilidad por título del mundo, ¿puede ser? Así es, para Clarissa Shields, gran boxeadora. Y bueno, sí, ¿algo más, Fer? Un saludo para toda la gente que nos sigue y bueno, nos vemos el próximo jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Saludo grande a toda la gente que nos sigue, obviamente, a través de la fanpage. Saludo grande para Rodrigo Fabuto, para Fernando Galuso, Lucas Dotro, Rodolfo Ernesto Larcher, para nuestro operador Leo Weisman. Para el capitán Horacio Gustavo Fernández, que estuvo siguiendo la transmisión del programa. Para todos nuestros auspiciantes, para el señor Ariel Rodríguez y para toda la gente que nos sigue y que estén atentas este fin de semana a todas las transmisiones de Cerca del Ring. Nos despedimos, nos vamos. Un saludo grande y nos reencontramos el próximo jueves con más Cerca del Ring, la previa.